Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto, he decidido reducir el precio de la gasolina Extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos debemos volver a la normalidad. Debemos con optimismo y fe retomar la senda del progreso para todos.